El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. A continuación. Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira. José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero, dos al pecho y uno arriba. Somos los defensores de la familia de transporte, de la comunidad, de las cosas mal hechas. Le damos duro a quien sea, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Bucaramanga, 37 conductores fueron sorprendidos manejando borrachos, tanto de motos como de carros, y buses, lo más triste, y taxistas. Pero lo más grave fue un accidente de tránsito que ocurrió en el norte de Bucaramanga, donde una mujer borracha, por Dios, ¿cuántas mujeres causando accidentes, cuántos accidentes han causado ellas? Inconcebible que esto siga pasando, por Dios. Esto no puede seguir, las mujeres son sinónimo de respeto, de prudencia. ¿Por qué hay mujeres que hacen quedar mal al género femenino? ¿Cuántas mujeres muertas? Esta madrugada, celebrando Día de las Madres, a las 2 de la mañana, tres viejas iban en una moto en el norte de Bucaramanga y se mató la conductora porque se fue. Le quedó grande una curva, se mató, y las otras están gravemente heridas. Pero bueno, el fin de semana, según reporta la policía, fueron 37 conductores que fueron sorprendidos borrachos, y eso que no hacen efectivos controles. Hubo 41 accidentes de tránsito, demasiado. Además, resultaron heridas 31 personas este fin de semana en Bucaramanga. Un saldo poco alentador reportó la Guardia de Tránsito y Transporte de Bucaramanga y su área metropolitana al brindar el balance de accidentalidad, el cual incluía en dicho reporte 37 vehículos inmovilizados por estar los conductores bajo los efectos del alcohol. Durante el fin de semana se nos presentaron 41 casos de accidentes de tránsito, de los cuales 37 personas resultaron lesionadas. Es de resaltar que también fueron sancionados 37 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol. Esto se realizó en los operativos que se desarrollaron durante el fin de semana para contrarrestar precisamente el tema de la accidentalidad. Según las autoridades, no fue judicializado ningún conductor durante este fin de semana. ¡Qué cosa tan tremenda! Bueno, demasiada imprudencia de las mujeres en moto, y esto no puede ser posible que estén sucediendo tantos casos. Saludos a los muchachos del IMPEG, a los de la cárcel modelo Bucaramanga. El cumpleaños, el compañero el pasado fin de semana fue el dragoneante Morales William. Todos estuvieron celebrándole, los compañeros de guardia, los guardianes del IMPEG y algunos abogados, estuvieron celebrándole en Carmolileña, porque es que Carmolileña es un sitio especial para ir a celebrar. Lo invitaron a almorzar a Morales William, dragoneante, los muchachos del IMPEG, los guardias Jorge Gómez, Fabián Gómez, el doctor Muñoz, el teniente Castillo, el dragoneante Caicedo, el cabo Dubán Mora. Saludo también a esta hora para los amigos de la DIPRO, los que están pendientes de la seguridad de José Velázquez, desde la Dirección de Protección de la Policía Nacional al mando del mayor Piñeres. Está en este momento en sintonía el señor sargento o intendente Oscar Mora, lo mismo que Joan Pérez. Bueno, está en sintonía en este momento. Saludo motero para todos ellos y muy amable, porque Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo por esa protección que Dios me da y también la que Dios me da a través de ustedes. Muchas bendiciones. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Miren cómo el señor Marlio Méndez, el gerente de Cascos Saleco for Plus de Chipichape, Santanderiana de Cascos, sí, y también de Ford Plus, pues tiene una promoción especial para los televidentes de Impacto y para todos los motociclistas que quieran comprar no solo cascos, chalecos, sino que también vende de todo, vende accesorios, vende lujo. Aquí está mi amigo Marlio Méndez de Ford Plus, la tienda del motociclista. Estamos con la 2. Buenas noches, los invito a visitar los almacenes de Ford Plus, Chiquichape, Santanderiana de Cascos y el Bebaule, para que vea todas las novedades que hemos traído
lujos para vivir, todo lo relacionado con el scooter. Todas las parrillas, las marcas Auteco, Arbo, Comecol, Ingepartes, Autofotos, todas nuestras partes a precios increíbles, directamente del distribuidor al motociclista. Venga a la esquina de Los Castos en Bucaramanga. Chipichape, Ford Plus y Santanderiana de Casco. ¿Qué me decía? Gerente de Forplat, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Margarita, no se me vaya. Margarita Sánchez, que esperen un segundito, por favor. Miremos ahora cómo, por fin, después de que le pagaron más de 9 mil millones de pesos al gerente de Motor Este, que está ubicado en la autopista, la concesionaria de ese Toyota, increíble, el tipo no se quería ir de ahí. Le habían pagado la plata a la alcaldía, el tipo no quería desocupar. Y la alcaldía nada que los desalojaba. En cambio, sí desalojaron a los pobres habitantes del barrio San Martín. A ellos sí los sacaron a gorretazos, como fuera. Increíble, ¿no? A los pobres los sacaron y les pagaron la casa a precio de huevo. Pero, o sea, menos de 500 mil pesos el metro cuadrado para la gente del barrio San Martín, de sus viviendas. Pero a este señor le pagaron a más de 2 millones de pesos, o casi a 4 millones de pesos el metro cuadrado, para que fueran 9 mil millones de pesos. Eso es mucha plata. Fuera de eso no quería, menos mal que mi amigo el secretario de gobierno se amarró los pantalones y dijo, aquí toca desalojarlo porque si este señor no desocupa, atrasa las obras del tercer carril y el trancón es peor. El plazo para Motor Este venció y hoy tuvo que entregar el 40% de las instalaciones compradas por el municipio de Bucaramanga para dar paso a las obras del tercer carril. Hasta el día de hoy el propietario, el señor Amaya, se le vencía el plazo. Digamos que se realizó hace como unos 15 días una visita y aún veíamos que existían los vehículos y estaba también la gente en sus oficinas. Entonces, ante eso ya nos tocó pasar un oficio a la Secretaría del Interior para que a través de la Secretaría del Interior se procediera al acto policivo. Hasta el sitio llegaron funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Gobierno, asimismo autoridades policiales para hacer efectivo el desalojo. Se tomaron efectivamente las medidas de precaución porque no podía permitirse que la no entrega de un bien que ya ha sido cancelado al particular que tenía la propiedad sobre el mismo, pues demorar y retrasar un proyecto tan importante como es el proyecto del tercer carril. Pese a que la demolición ya inició, para dar continuidad se debe dar espera a que el 60% de las instalaciones de Motor Este, que siguen en pie y seguirán en funcionamiento, sean estabilizadas. Bueno, la gestión predial inicialmente hizo la compra de una franja de Motor Este que es el 40% del predio, lo que significa una demolición parcial. Exactamente, pues nosotros hay dos sitios, digamos, esta parte aquí en este predio y la otra que son las, digamos, los puntos más neurálgicos, que obviamente pues vamos a hacer el corte de la estructura y anteriormente pues el predio Motor Este tiene que hacer la estabilización de la estructura para nosotros no causar daños colaterales. Los predios serán entregados limpios y listos, según los contratistas, el próximo lunes y así dar paso a las obras del tercer carril. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad. La calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Disfruta el 2015 sobre ruedas en Motos y Modos. Compra tu Discovery 125 en Motos y Modos. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Modos está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Mire qué bonito gesto el del Cabo Ávila. ¿Se acuerdan que el Cabo Ávila fue o es la persona que en este momento nos está viendo en el Hospital Militar? Saludos
para todos los enfermos, el personal de enfermeras, médicos del Hospital Militar de Bucaramanga, donde está el cabo Eduard Ávila, el cabo de Pereira, que estaba colocando o instalando unos juegos infantiles en un colegio al lado del parque de convención, y en donde los malditos terroristas le hicieron explotar una mina quebrapatas. Y luego, los restos del pie que le mocharon, de uno de los dos pies que le mocharon, lo exhibieron como un trofeo de guerra estos malditos en la malla del colegio, con el pie destrozado. Y aún así, este valiente soldado del ejército colombiano, este hombre de la patria, dijo que por favor, que gracias a Dios fui yo, se imagina dónde hubiera sido, que hubiera matado esa mina a un grupo de niños, que por favor que dejen la violencia contra los niños. Eso dijo el cabo Ávila. Pero a mí lo que me da tristeza es que él dijo estas palabras tan bonitas, que ustedes van a verlas ahora. Van a ver la nota periodística que hizo Carmen Elena Mejía, la periodista de Oriente Noticias del canal Tro, que dirige Maritza Cueto y que gerencia a mi amigo Juan Ricardo Gelves. Dijo tan bonito, pero a mí me da tristeza que el sábado, después de que el general Asprilla le hizo la visita al cabo Eduard Ávila del Ejército Nacional, donde el municipio de Convención una mina le mochó los dos pies, fuimos con unos suboficiales y unos soldados, todos mochados, con las piernas mochadas también, pero ya tienen prótesis, ya caminan con las prótesis muy bien, otros caminan en muletas. Fuimos a visitarlo y con ellos fuimos para que ellos se presentaran, le contaran su caso al cabo Eduard Ávila y le dieran moral, a pesar de que tiene la moral muy fuerte, que es un hombre con una fortaleza increíble, para que le dijeran, mire, este fue mi caso, tranquilo, mire, la vida sigue bacano, nosotros estamos mochos de piernas, también una mina, en diferentes, unos en el nordeste antioqueño, otro fue en el sur de Bolívar, otros de Arauca, que fueron víctimas de las minas por esos sectores. Oiga, pero increíble, tengo que conseguirme los nombres de una coronel y de una mayor. Unas cositas de viejas allí chiquiticas, militares con uniforme, nos sacaron de allá. No dejaron que esos militares le dieran moral al cabo Ávila. General Eduardo Zapateiro, usted que es un hombre de fe, un hombre de bien, a esas coroneles y a esa mayor hay que sacarlas. Le voy a dar los nombres. Más adelante, déjenme investigarle y le voy a dar los nombres. O pregunte quiénes fueron los que sacaron al periodista José Velázquez y a los militares mutilados que estaban dándole moral al cabo Eduardo Ávila. Porque a esas viejas no sirven para el ejército. Si son troperas y si son montadoras, que sean montadoras, pero en la casa de ella había sinvergüenzas. Pero en el ejército se dan las órdenes también, pero tienen que tener el sentido humanitario, como lo tienen la mayoría de los militares y el mismo general Zapateiro. Coronel Capera, póngase usted al frente de esa situación. Pero vean esta nota sobre la fortaleza de este hombre de la patria. El conmovedor testimonio del cabo Eduard Ávila Ramírez da cuenta de la barbarie cometida por el ELN en Convención Norte de Santander. Afortunadamente estoy acá. Esos son el precio que debemos pagar nosotros muchas veces por ser parte de ese conflicto armado y no me arrepiento. Pero sí quiero como dar un mensaje que respeten a los niños, a la población civil. Que no los involucren en esto porque no sé si se puede decir así, afortunadamente, fui yo la víctima. No quiero imaginarme qué fuera pasando en un grupo de niños fueran activados ese artefacto. Pese a la adversidad y al haber perdido sus dos extremidades, la fortaleza y el amor por lo que considera su patria lo mantienen firme. Agradecido con la vida y con Dios que estoy vivo. Y ya yo lamentándome, no me van a salir otra vez los pies. Esforzarme en mi rehabilitación. Y ya los días miran diciendo que otro curso le doy, lógicamente no va a ser el mismo. Pero salir adelante. El suboficial oriundo de Armenia y padre de una menor de 8 años aún se encuentra hospitalizado, pero estable según el parte médico. Evolucionando de su segundo día posoperatorio de amputación bilateral de miembros inferiores y con su manejo y protocolos médicos de antibiótico analgésico y atención multidisciplinaria por todo el equipo, tanto fisiatría, psiquiatría, psicología. Ávila Ramírez ha sido sometido a diversos procedimientos quirúrgicos tras ser evacuado en un helicóptero de las fuerzas militares hacia la capital santandereana. Es horrorífico tener que contar esto, pero es la realidad de lo que está viviendo en la degradación de la guerra que utilizan estos terroristas atentando contra los derechos humanos, derecho internacional humanitario y todo en contra del derecho de la guerra. En próximos días el militar será trasladado a la ciudad de Medellín.
al Centro de Rehabilitación Héroes de Paramillo para que continúe con este mismo manejo multidisciplinario por las especialidades que ya nombré y el inicio de la adaptación a las prótesis futuras que él va a tener para que él sea independiente y deambule por sus propios medios. Familiares del Cabo llamaron salvajes a los guerrilleros que sembraron la mina. Barbarie, malos, no tiene nombre, solo peor, ¿qué se espera de los parásitos? Son parásitos para el mundo. Pidieron al gobierno extremar las medidas y se mostraron desilusionados ante la firma de una paz. Esperan que les den gavela para atacarlos y matarlos miserablemente o dejarlos así. Esa es la paz que ellos hacen para que les den, para que los dejen regar. Como primero los tenía, el expresidente Uribe los tenía ya arrinconados, se volvieron a regar la plaga. Están cogiendo poder. Durante la mañana de hoy, el Cabo recibió la visita de grandes personalidades, entre ellas el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien mostró su apoyo y se refirió al dolor que aún siguen viviendo las víctimas del conflicto armado. Increíble, pero eso es lo que ocurre con estos malditos terroristas. Pero vieron la entereza del soldado. Señor comandante, su jefe de Estado Mayor del Ejército, párele bolas, ¿quién fue esa coronel y esa mayor que sacaron a esos militares, siendo militares, estando ni siquiera en la habitación, sino el Cabo Ávila estaba en un balcón allá, en el primer, segundo piso, en un balcón. Estaba con su familia, con su esposa, con su papá, con su mamita, estaba compartiendo el Cabo Ávila. Los militares llegaron a saludarlo y a decirle moral, a darle moral de que mire, de que ellos están bien, de que el ejército los ha respaldado, de que el ejército está con ellos, de que ellos siguen en el ejército, que siguen uniformados a pesar de que ya tienen derecho a pensión, pero ellos quieren seguir en el ejército, quieren seguir portando el uniforme, iban todos uniformados de camuflado. Y esta mayor y esta coronel lo sacaron de allá. ¡Qué cosa tan miserable! ¿Usted cree que ese no es el mejor trato psicológico más que una sesión de psicólogo que el Cabo Ávila hubiera visto a esos militares con la fortaleza, con la entereza y así como le sigan dando más ánimo, más valor? Pero la vieja, de estas dos viejas chiquiticas, unas cositas que parecen garrapatas, yo quiero enfrentármeles a ellas porque son viejas que no tienen sentido humanitario y eso que casi están celebrando el Día de la Madre, viejas hijo de madres. Bueno, a propósito del Día de la Madre, se bajaron las ventas en el comercio, tremendo, estuvo mala la actividad comercial en los diferentes almacenes y sitios y restaurantes porque no fue quincena. Fuera de eso, estamos en una recesión dado que han subido los precios, el precio del dólar y la importación de bienes y servicios, todo está más caro y han bajado los precios del petróleo, por lo que Santander pues tenía mucha empresa que se movía alrededor del petróleo. ¿Qué dice Fenalco sobre el tema? Según Fenalco, seccional Santander, el Día de la Madre es el segundo más importante después de Navidad en términos económicos por la importancia para el comercio. El Día de la Madre es un día que incluso comercialmente es más importante que el Día del Padre, por el sencillo hecho que simplemente es la celebración del ser más importante de nuestras vidas, como es nuestra madre. Así que la invitación es a celebrar el Día de la Madre este próximo domingo 10 de mayo, donde tenemos todo un trabajo dispuesto con todos los comerciantes de la ciudad para hacer que el Día de la Madre sea mucho más asequible, mucho más concurrido y desde luego que haya espacio para todos. La tendencia se mantiene y observamos que los productos más vendidos continúan siendo flores, chocolates, perfumes y joyas, al igual que la ropa y el calzado. Lo primero es citar que el 94% de todas las personas encuestadas a nivel nacional informaron que iban a celebrar el Día de la Madre. Eso es una cifra fundamental y es importante. Tal vez es la cifra después de Navidad más importante en términos de celebración. Hemos dispuesto la infraestructura, tenemos una exposición de flores absolutamente divina con una torre Eiffel y queremos que las madres vayan y disfruten esto. El día 10 vamos a tener la venta pues, de estas flores y todo el comercio se ha dispuesto para esta celebración tan especial. Empezamos desde hoy con un trasnochón que tienen las grandes cadenas o las tiendas por departamento. Mañana también tendremos trasnochón hasta las 12 igual de la noche. El domingo estaremos celebrando con música desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche para todas las mamás. Los diferentes centros comerciales también ofrecerán actividades especiales de descuentos, rifas, concursos y música en vivo. Bueno, eso fue lo bonito del Día de la Madre y felicitaciones a todas las madres de impacto. Bendiciones a todos los que estuvieron celebrando en Carbonileña. Una mamá de apellido Velázquez, no recuerdo el nombre, bueno, eso me lo, por Facebook, es que yo no estoy conectado a Facebook en este momento ya, prácticamente así que lo elimino, pero vea, allá me mandaron fotos de que estaban celebrando en Carbonileña,
en Carbonileña de la Cuesta, Carbonileña del Centro Comercial de la Cuesta en Piedecuesta, también Carbonileña de Cañaveral, Carbonileña del Parque Turbay, Carbonileña del Mutis. Muchos me mandaron fotos que se están celebrando. Pero vea, muchos celebraron. Sin embargo, hay unos desgraciados que no les importa causarle dolor a su mamá y peleas entre hermanos, riñas que entre vecinos, riñas entre enemigos, mejor dicho, como ñeros. El Día de la Madre hubo muchísima pelea. Con cero muertos transcurrió el Día de la Madre en Bucaramanga. Los niveles de intolerancia altos, hubo aumento de las riñas. El día domingo fue un día donde se presentaron aproximadamente 500 riñas. Para el caso de Santander, el comportamiento también fue positivo, sin embargo, se presentaron 69 riñas en diferentes municipios. Igual que se incautaron algunas armas blancas. Y es de resaltar el buen comportamiento de todos los santanderianos para esta fecha del Día de las Madres. El consumo exagerado de licor sumado a la intolerancia generaron los enfrentamientos que por fortuna no dejaron víctimas fatales. Consumo de bebidas embriagantes, pero la buena noticia es que todas estas 69 riñas se pudieron resolver sin ninguna novedad. La policía reportó una reducción del 33% de los hechos violentos en comparación al Día de la Madre del año anterior. Ya como leíamos en el informe, las autoridades felicitaron el buen comportamiento tanto de los ciudadanos de Bucaramanga y de Santander, tanto como para los turistas que visitaron municipios como San Gil, Barichara, Curití y demás localidades de nuestro departamento. Pero como un hecho aislado de inseguridad, se registró la muerte de una mujer al interior de una residencia. Esta muerte está siendo investigada por las autoridades, quienes hasta ahora han establecido que se trata de una sobredosis. Luego que su compañero sentimental saliera del lugar, la mujer fue hallada dentro de la habitación en esta residencia conocida como Fondo Blanco. Son dos habitantes de la calle que ingresan a este lugar. Cuando el hombre salía, un empleado llamó a la mujer. Ella aseguró que estaba bien y que su pareja se podía ir. Verifican que no haya ninguna situación especial por parte del administrador de esta residencia, quien realmente pues, habló con la señora. Sin embargo, minutos después fue encontrada sin vida en la cama. Muerta y con un lago hemático alrededor de ella. Al interior del lugar, en la inspección del lugar de los hechos, se pudo encontrar allí dos pipas que al parecer obedece a un consumo de alguna droga que también está por establecer. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña. En Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Feria de las Dos Ruedas 2015, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 380 expositores, 25 países, mayo 21 al 24 en Plaza Mayor Medellín. Motos y Motos te invita a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KTM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Tengo puesta la camisa del Motoclub Médano, que ellos me entregaron aquí, dice José Velázquez. Lástima que no está nuestro camarógrafo de estudio cerca. Y aquí está Motoclub Médano de Coro. Me hicieron socio honorario del Motoclub Médano de Coro. El Motoclub Médano nos está invitando al evento de motos más grande de Venezuela en Coro, Estado Falcón, cerca a Punto Fijo, para que vayamos a las playas. Bueno, hay muchas playas hermosas, la playa de la Vela, que está ahí mismo en Coro, los Médanos de Coro, en fin. Hay que ir a disfrutar en Coro, Estado Falcón, Venezuela, del 27 al 29 de julio. Vamos a estar allá. Este fin de semana nos vamos para Medellín, al encuentro el Rally Internacional Harley Davidson y de alto cilindraje, que va a ser en la ciudad de Medellín este fin de semana, que es puente festivo. Y posteriormente vamos a estar en la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín, invitados por el doctor Guillermo Pajón. Saludos para Julián Rojas, el jefe de prensa que nos está sintonizando. Saludos también para Mundipan en el Boulevard Santander con Carrera 24. En toda la esquina hay una espectacular panadería, bien concurrida, muchas personas trabajan allí. Pero quiero presentar un saludo respetuoso, saludo motero, a Mauricio, uno de los jefes, a Ricardo y a Chemín,
que nos están sintonizando y son fieles televidentes de Impacto. Delicioso la preparación que hacen allá. ¿Cómo fue que el viernes el bus de Metrolínea mató a la señora? Quiero poner esta noticia otra vez. ¿Por qué razón? Porque la señora, a pesar de que se supone que es una señora mayor, que tiene hijos, ¿por qué las mujeres están siendo tan irresponsables? Anoche en la madrugada, como les dije, se mató una en el norte y dos quedaron heridas porque la que iba manejando la moto, madre soltera, las tres viejas borrachas en la moto celebrando el Día de la Madre, se les ganó una curva y en la mucha velocidad se estrellaron, la que iba manejando se mató y las otras dos volaron para el carajo. Muchas mujeres. Hoy en el centro una vieja me cerró, se comió el semáforo de la 45. Nosotros veníamos por la 17, calle 17, que es de sur a norte, hacia el centro. Y la vieja bajaba por la 45 y cambió el semáforo y la vieja se tragó el pare así, se tragó el semáforo. Casi se la lleva un motociclista. Más adelante, bueno, yo no le dije nada, yo dije, es esta vieja bruta. Y fuera eso llevaba un maletote así, la moto ni se veía, sino se veía la maleta. Y ahí no hay un policía, no hay un agente de tránsito que parta a ese tipo de infractores. Pero si hay agente de tránsito, son montadores, porque es que yo los mando a que tienen que partir a todo el mundo y a los que están haciendo piruetas y violando las normas de tránsito, no, solamente en retenes. Eso dice Rafael Horacio Núñez. Aquí puede haber el trancón más arrecho, pero yo los tengo no para que saquen trancones y hagan movilidad, sino allá, con 10 solos en un solo puesto con grúas. Eso dice Rafael Horacio. Pero no regulando. Hay mujeres que son muy imprudentes. Uno cree que porque mi mamita es una mujer sabia y prudente que piensa que todas las mujeres son así. Unas viejas cometieron una imprudencia y murieron. Otra señora, la que le voy a presentar ahora, venía de la autopista. Está el carril viniendo hacia Bucaramanga de Florida Blanca, hacia Bucaramanga, porque hay un solo carril, ¿cierto? Entonces se forma una conexión. Uno en la moto espera y en cualquier momentico uno va adelantando y a un carrito, pero no violando las normas de tránsito. Esta señora hacía zigzagueo así, cha, cha, cha. Cuando llegó aquí, hizo zigzagueo, tal vez se resbaló, algo pasó, un carro la tocó y la señora cayó. Y cuando cayó el bus de Metrolínea pasó y ¡fum! Les pichó la cabeza. Es una de las hipótesis que evalúan las autoridades de tránsito de Bucaramanga que atendieron el accidente registrado este viernes en el viaducto García Cadena, en el que una motociclista perdió la vida tras colisionar con un articulado. Accidente de tránsito que se pudo evitar si se conservan y se manejan las normas que estipulan el tránsito de este tipo de vehículos como motocicletas. La presunta impericia al conducir habría causado la tragedia. Sin embargo, las causas reales aún son materia de investigación. Están haciendo las diligencias primarias para mirar a ver qué fue lo que sucedió. Todavía no podemos adelantar nada. La víctima tenía 46 años y fue identificada como Elizabeth Sarmiento Ortua y residía en Piedecuesta, Santander. El accidente generó un enorme trancón que llegó hasta el sector de Cañavera. ¿Por qué tanta imprudencia? Ojalá me dé tiempo para que Neis podamos pasar la nota de una imprudencia de la motociclista esta que cometió una burrada. Y llegué yo en el semáforo y la paré y le dije. Pero eso, ella se ofendió porque es que yo le hablé de buenos términos, le dije, tenga cuidado, mire cuánto ha muerto, usted se come el semáforo allá. Usted mínimo debe tener hijos, debe tener marido, y si no tiene marido, hijos, tiene papá y mamá, tiene hermanos que la esperan. Fuera de eso va violando la norma de tránsito, ahí le vamos a mandar la fotico a la policía con el video para que le haga la fotomulta, porque una vieja de estas se mata o hace matar a cualquiera. Pero increíble, increíble, increíble lo que está haciendo. Bueno, en Coromoro mire lo que pasa. El gobernador de Santander no se pasa sino arreglándose el chipolo, peinándose bonito, que quede como una gomina así, que los santanderianos estamos preocupados por el estado de las vías, así como habla el gobernador. Pero está tan preocupado que su papá, siendo un excelente mandatario como juez, se preocupaba por los campesinos, por la gente de los pueblos, de las veredas. En Coromoro hay un puente que se cae. Le han hecho unos arreglitos con cáscaras de huevo y burritos al potrero, pero está quebrado el puente. ¿Y qué pasa? Llega la hora invernal y el puente se va a caer. Y el gobernador, a pesar de que lo han requerido, de que le han mandado fotos y videos, no ha hecho un carajo por allá, en ese puente que comunica a Coromoro con Charalá, con Cincelago y en otros pueblitos. Habitantes de unas 20 veredas quedarían incomunicadas debido a las grietas que presentan las losas del puente. El alcalde de Coromoro enciende la alerta ante esta situación.
Lamentablemente, un puente que comunica a Charalá con el corregimiento de Riachuelo y a Charalá con el municipio de Coromoro está presentando unas fallas en la plancha del puente, donde la estructura ha venido colapsando. Hace unos años, en una actividad comunitaria entre Coromoro y algunos habitantes ahí de la zona aledaña, se hicieron unos arreglos a la plancha, pero se vinieron a pique y ya el 80% de la plancha se ha ido al río prácticamente. Señaló el alcalde que ellos no tienen los recursos suficientes para recuperar el puente, por eso ya reportaron a la gobernación, ya que actualmente la movilidad está altamente reducida por las malas condiciones del puente, y de quedarse incomunicado se afecta a la despensa agrícola de Riachuelo y Coromoro. Coromoro y Riachuelo son unas despensas importantes para la provincia, para Charalá. Si esto ocurriera, pues tendríamos unas dificultades muy grandes en términos económicos para nuestros campesinos y también el alto riesgo que representa transitar por este puente en estas condiciones. Entonces hacemos un llamado al señor gobernador para que siempre que nos le hemos solicitado nos ha apoyado y que una vez más nos ayude para arreglar este puente, el puente llano, que comunica al municipio de Charalá con el corregimiento de Riachuelo y al municipio de Charalá con el municipio de Coromoro. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Forplas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Forplas. Chipichape, Santanderiana de Cascos. Amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Forplas. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos compra tu Boxer ZT100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. No se le olvide que estamos en el mes de la madre y que Bicicletas Milán le tiene el regalo ideal para mamá. Mire, a mamá no le regale ollas, cacerolas o escobas o traperos. A mamá regálele algo para que se vea bonita, para que se mantenga saludable. Regálele una bicicleta en Bicicletas Milán. Regálele una bicicleta para que mamá, aquí en la esquina de la carrera 16 con Boulevard Santander, en toda la esquina, como ustedes pueden apreciar allí, viniendo de la 15, ¡prum!, subiendo también ahí está Bicicleta Milán, esa es la esquina de Bicicleta Milán. Usted puede adquirir una máquina de estas, una elíptica multifuerza, además de ahí de varios precios, de 250 mil, están a precio de mayorista, para que mamá se ponga en forma, para que mamá se ponga bonita, para que mamá esté saludable y mamá no se vaya a enfermar del corazón o de los triglicéridos, que mamá se mantenga saludable y que no le vayan un ataque al corazón, sino que haciendo ejercicio, mamá pueda evitar la tensión arterial alta que le pueda causar un infarto o lo que sea. Por eso, en Bicicleta Milán, Boulevard Santander, carrera 16 esquina, encontrará usted estas elípticas a precios de promoción. Esta elíptica por lo menos creo que vale 250 mil pesos. Allá todo el personal de Bicicleta Milán está capacitado para asesorarle y lo está esperando lo que quiera, porque en este mes lo mejor para ti, mamita, en Bicicletas Milán, Boulevard Santander, carrera 16. Saludos, doña Sabrina González. Allá tiene una excelente sala de exhibición. Mire esta bicicleta estática para que mamá pedalee, la gradúe, dependiendo de la fortaleza y del físico de mamá, porque en este mes mi mamá merece lo mejor para ti, mamita, en Bicicletas Milán. En Bicicletas Milán también hay este equipo para hacer abdominales, para que mamá tonifique el abdomen, porque mamá merece. Hay tipos que ni siquiera hay esposos que no quieren ver a la mujer bonita, pero no le compran una elíptica como esta, para que mamá baje de peso, baje esos gorditos, para que mamá se ponga en forma. Estas elípticas de alta gama o de baja gama, depende, lo que usted quiera, pero esposos, a la mujer que le dio los hijos, a la mujer que sacrificó el cuerpo bonito que tenía y le salieron unos gorditos, cómprele un equipo de gimnasia, cómprele un equipo
para que mamita se ponga bella, hermosa, en Bicicletas Milán. Bicicletas Milán, carrera 16, Boulevard Santander, esquina. Gimnasios Multifuerza, porque en este mes lo mejor para ti, mamita, en Bicicletas Milán. Bicicletas Milán, como le decía, carrera 16. Vaya y pregunte los precios, cotícelos. En cualquier supermercado o almacén de cadena, cotice los precios de estos aparatos. Y luego vaya a Bicicletas Milán y se da cuenta que mamá merece lo mejor, lo más barato y de mejor calidad. Boulevard Santander, carrera 16. Don Mario Méndez, Chipichape, Fort Plaza y Santanderiano de Cascos. Allá venden de todo para las motos. Ahora las Big Wheel las están personalizando mucho. Usted tiene sostos, tiene tapas, tiene valvo, tiene todo. Para que la Big Wheel y cualquier tipo de motocicleta la ponga bonita y también las parrillas, los cascos. Mire a ver. Don Mario Méndez, de Bicicleta Milán. Ahí estamos en este especial de nuestro evento. Pato, buenas noches. Los invito a visitar los almacenes de Fort Plan, Chiquichape, Santa Andrea de Cascos y el Veo Aule, para que vea todas las novedades que hemos traído. Lujos para vivir, todo lo... Seguimos, don Mario, para que usted en bicicleta, en Chipichape, Santa Andrea de Cascos y Fort Plan, la esquina de, sí señora, la esquina de los en Bucaramanga, de los cascos, la esquina de los bicicletas, de los motociclistas. Ahí está. ¿Cómo es que se llama esta? Don Mario Méndez, ¿qué más nos ofrece para ahora todos los que están personalizando las motos y que les quieren poner baúl y les quieren poner protección? Diciendo. Bueno, aquí está Santanderiana de Cascos, como les decía, en la calle 48, carrera 18, esquina, y Don Mario Méndez. Recuerda, amigo motociclista, que Fort Plan no solamente es un casco y chalecos, tenemos todas las gamas de lujos y accesorios para su moto, todo lo relacionado con la Big Wheel, todo lo de las motos scooter. Tenemos toda la gama de parrillas y defensas para su moto, en todas las marcas y referencias, Armo, Promecol, Automotos. Estas son las parrillas para la XTZ 250, vale 45.000, esta vale 68.000, esta 55.000 para la Libero. Para la parrilla, para la Viva CR, 63.000 pesos, para la Pulsar LDS 200, 14.500, 145.000. Con Mario, ¿qué más tiene? Marcas y las calidades y los tamaños, desde 30, 32, 38, 40, 45, desde 30 hasta 82 litros. Les recuerdo que las parrillas, defensas, baúles se están colocando totalmente gratis, no se cobra por la instalada, ni de baúles, ni de parrillas, ni de defensas. En otra parte le venden a usted el baúl normal, pero le cobran por la instalación. Obviamente, en todas partes cobran la instalación, del baúl, de la parrilla, de la defensa. Nosotros colocamos, damos precio de distribuidor directo y no le cobramos la instalada del baúl, ni de la parrilla, ni de la defensa. Pero con toda seguridad puede venir uno que no le van a cobrar eso, porque a veces dice que venden más barato, pero en el precio del baúl le cobran a uno la instalación. De ninguna manera, o sea, nosotros como somos importadores, fabricantes, distribuidores directos, nos damos el lujo de decirle a la gente, bien pueda señor, vaya, cotice y yo lo espero acá. Y siempre pasa que viene y sí, tenemos el precio más barato del mercado. Para eso se hace mercadeo, se hace una cosa, se hace la otra. Hay unas calidades que la gente a veces no mira, a veces preguntan por una parrilla para la moto y se le ofrece, digamos, la marca Promecol, que es de las mejores calidades de eso, en 75 mil pesos. Después va a ir a ver en otra parte en 70, pero resulta que no tienen en cuenta que no es la marca, y al no ser la marca no es la misma calidad. Hay unas calidades de parrilla que hoy en día la estamos distribuyendo porque la gente busca a veces economía. Entonces tenemos la parrilla de otras marcas como Ingepar, Automotos y Armo. Marca de calidad. Sí, igualmente distribuimos la marca Promecol y Automotos, que son unas calidades ya reconocidas en el mercado nacional. Recuerde, amigo motociclista, que la calle de los motociclistas está ubicado en la carrera 18 con calle 48, donde usted encuentra Fort Plus, Santanderiana de Cascos, Chipichape, y encuentra el aule especializado en precios bajos. Ven,
si cascos quieres comprar, a la carrera 18 con calle 48 de visitas. Sí, señor. Felicitaciones, don Mario Méndez, a su esposa Chelo, a la flaca, a Elizabeth Méndez, bueno, a todos, a la gorda, a la negra, a todas las que están en sintonía ya en Chipichape, Santanderiana de Casco y Forplas. Pregunte, mire, ellos son mayoristas. Pregunte los precios en otra parte y verá que siempre ustedes van a llegar a Forplas. Porque los cascos más baratos, las parrillas más baratas. En otra parte le venden unas parrillas de mala calidad. Allá están vendiendo de Armopars, de los amigos de Medellín, de Armopars, está vendiendo Mario Méndez. Entonces, ¿usted por qué no aprovecha y compra directamente allá? Además, no le cobran la instalación de la parrilla, la instalación del baúl. Usted compra el baúl y le vale lo mismo. Cotíchelo en otra parte y verá. Y son de calidad, no son chinos. Porque aquí tenemos que apoyar a los santanderianos, no a los paisas. Aquí viene mucho paisa a vendernos, a querer hacer negocio con los santanderianos. Y como son buen habladores, los enredan y siempre terminan vendiéndole lo más malo y caro. En cambio, Santanderiana en Casco, Chipichape y Forplas es lo mejor, es de Santanderiana y más barato. Saludo Motero para todos ellos que a esta hora nos están sintonizando. Seguimos en Impacto. ¿Cuántas mujeres han muerto por cáncer en Colombia? Han muerto por cáncer de ovario 1.490 mujeres. 900 mujeres, perdón, tienen cáncer de ovario y han muerto 900 mujeres en Colombia. En Santander han muerto cerca de 80 mujeres por cáncer de ovario. Por eso es importante que las mujeres se manden a hacer exámenes permanentemente y no siquiera cada año, sino cada 6 meses deben ir a la citología vaginal, deben ir donde el ginecólogo para que les mire cómo están bien, le hagan exámenes, exijan, y sobre todo las mujeres que han sido madres. El cáncer de ovario se presenta en su mayoría en mujeres mayores de 50 años con factores de riesgo como la obesidad, tabaquismo o cáncer genético, es decir, que ese mismo cáncer u otro como el cáncer de mama se haya presentado en algún miembro de la familia. Aunque no es frecuente, también se presenta en jóvenes entre los 20 y 25 años. Anualmente en Colombia se están diagnosticando alrededor de 1.438 nuevos casos de cáncer de ovario y 900 mujeres fallecen al año en Colombia por este cáncer. El cáncer de ovario, un tumor maligno diferente al del cuello uterino, es una de las patologías más frecuentes según los expertos en la salud. Sus síntomas podrían confundirse con otras enfermedades. Ese es un cáncer silencioso que cuando nos estamos dando cuenta del diagnóstico ya está en etapas muy avanzadas. El 80% de los casos los estamos diagnosticando en estadios tardíos. Y esto hace que estemos muy atentos, que consultemos al médico ante esta sensación de masa, ante dolor persistente, cambios en el hábito intestinal, que tenemos episodios de diarrea y de estreñimiento. En Bucaramanga, las autoridades de salud alertan al género femenino a través de campañas de prevención. Nosotros estamos promoviendo a nivel país una campaña de sensibilización a las mujeres. El próximo lunes en Bucaramanga vamos a tener un distintivo de portar una pañoleta color turquesa para que seamos más mujeres informadas y sensibilizadas. Tener cáncer de ovario es malo, pero no es mortal. No se cura, pero se puede tratar con tratamientos sin afectar la calidad de vida de las mujeres que lo padecen. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad. La calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Saludo Motero para mi amigo de Bracho Autos, Pedrito León González. Ahora en la
otra vez está. Antes estaba en la 48 con 21, ahora nuevamente regresó a la carrera 21 con calle 55, Bracho Alzos, la esquina de los Taches de Bucaramanga. Saludo, Montero, Pedrito. Pedro León, que dijo que es que no le estaba saliendo impacto. Sí, en el canal 76 de UNE. O en los sistemas de parabólica está saliendo impacto perfectamente. O si no, en triple carnet, colóquemele la página en internet para que la gente se dé cuenta. Si no le sale televisión por la... No sé, si tiene parabólica y le sale Televisión Ciudadana y le sale Impacto o le sale UNE, no se cambie para otros canales, así le ofrezcan que en Claro no sé qué, que en Telebucaramanga, que en Telefónica. ¡No! Porque usted deja de ver un buen programa de televisión y lo dedican a ver otras cosas que usted no quiere. Por eso ve aquí directamente Impacto por internet si no tiene televisión. En su televisor no le sale, entonces véalo por internet, www.canaltvc.com.co. Ahí perfectamente, lo vieron, ¿no? www.canaltvc.com.co. Así ven Impacto. Saludo, Montero, para el ingeniero Edgar Tolosa, que nos está sintonizando, de Omos y Aceros Tolosa. Para su papá, don Edgar Tolosa. Para Bernarda Gómez, sus padres, su mamita. Y para su hermanita, Juliet Tolosa. También para los clientes de Domos y Aceros Tolosa, los proveedores. La doctora Nati, la señorita Yaledi de Vidrialún, que son proveedores del ingeniero Tolosa. Saludo, Montero, para Álvaro Quique Delgado Galvis, para su mamita en el barrio Bucarica. Un buen productor de televisión que, gracias a Dios, está mejor. Bendiciones. Está muy bien que donde estaba antes, porque antes le estaban haciendo, era una maldita guerra que lo tenían. Pero bueno, esos desgraciados algún momento tendrán que salir y saldrán como los perros cobardes con el rabo entre las piernas, porque persiguieron a gente buena, a gente trabajadora. Pero bueno, de todo tendrán que darle cuentas al señor. También saludo para Javier El Chiqui Ferrer, quien va a estar mañana con los duros que están organizando un evento en Bogotá. Para José Luis Almeida, organizador del Biker Mérida. Para Johnny Santos, organizador del encuentro del Motoclub Médano, quien me otorgó esta camisa, esta franela, como decía José Velázquez, dice aquí, ustedes no alcanzan a leer, pero atrás dice Motoclub Médano. Me hicieron socio honorario en Venezuela del más grande club de motos de Venezuela y donde se hace el evento más grande de motos. Ahora en Barranca Bermeja, mire lo que pasa. Hay una fundación que está ayudando a los niños de cáncer. Ojalá todos en Barranca Bermeja y en Bucaramanga también, los que quieran recolectar las tapitas, que se las lleven a esta fundación para que ayuden con el precio de estas tapitas, que a usted no le cuesta nada, en una tienda usted las puede recolectar y llamar a esta fundación para que atiendan a los niños con cáncer. De la venta de estas tapas es que nosotros podemos asegurarle a los niños un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado durante toda su enfermedad. Una leucemia, el tratamiento de una leucemia dura 3 años, por ejemplo, y vale muchos millones de pesos mensuales. Sobre los índices de niños con cáncer en esta zona del país, la especialista destacó lo siguiente. El cáncer infantil no solamente es el de Santander, es el que nos llega de nuestra zona de influencia. La zona de influencia es el sur de Bolívar, el sur del Cesar, la provincia de Ocaña, el norte de Santander, Arauca, el norte de Boyacá e incluso el Magdalena Medio Antioqueño. Nos llegan en total más o menos 160 casos nuevos por año. De esos, el 50%, o sea, 60 casos nos llegan al hospital universitario. Esto significa que hay 5 casos nuevos por mes en el hospital universitario. El coronel Oscar González Parra, comandante de policía del Magdalena Medio, habló sobre la importancia de esta campaña. Una actividad bien importante relacionada con la socialización de unos procesos del sistema de gestión ambiental de la Policía Nacional, y principalmente se está haciendo énfasis en esa ardua labor y bien especial que se cumple, y es esta recolección de las tapas para poder contribuir con la Fundación Sanar, encaminada a ayudar a los niños y niñas que padecen de cáncer. Bien, Dios quiere que así sea. Mire, a mí me preocupa, me da bronca, me da rechera. El alcalde de Bucaramanga dice, estamos apoyando a los comerciantes para que confiadamente paguen los impuestos. Sí, alcalde, que usted le pide a la gente, pero usted qué le da a la gente sino problemas. Usted es el que gobierna Bucaramanga, por Dios. Clemente León Olaya también es el secretario de infraestructura. Y no porque no haga las obras, sino las haga el acueducto, no quiere decir que estén vigilantes para que los comerciantes no sean afectados por la cantidad de problemas que tienen con la construcción del intercambiador del Mesón de los Búcaros. Todos los comerciantes que estaban en la 15 se subieron. Están en la Quebrada Seca algunos, y vea, afectados porque ¡pran!, le cerraron la vía. Y ahora, ¿quién pasa por ahí? Increíble, porque están haciendo el intercambio del Mesón de los Pícaros.
Mesón de los Pícaros, acuérdese. Para el procurador. En el barrio Diamante hay otro problema grandísimo. En el barrio Diamante están cambiando las redes del acueducto. Señor gerente del acueducto, señores concejales, párele bolas a este tipo. Aquí los contratistas del acueducto hacen lo que les da la gana, demoran las obras, rompen una calle, cierran una vía de un barrio, perjudican al que sea y les importa cinco. Los restaurantes, los comerciantes como el restaurante de Juancho Polo, ahí en el barrio Diamante, están afectados. La gente que quiere salir también para sus casas, a sus calles, también están afectados porque el barrizal y todo. Dicen que una obra que lleva, que lo van a demorar menos de un año, y ya llevan casi un año, y esas calles vueltas, nada, y no hacen nada, y es que no avanzan porque los trabajos no se ven. Gerente del acueducto, para Restunkel, sirva para algo, no joda, no se haga el pendejo, ayude a la comunidad. El hecho de que usted se gane 12 millones de pesos más, aguito más, no quiere decir que la gente no tenga necesidades, que no tenga que pagar arriendo y servicios, que tenga que vivir en la incomodidad. Ayude a la gente del Diamante, los comerciantes, haga que los contratistas se muevan, ¿eh? A mí me da bronca todo eso. Bueno, seguimos. Mire usted cómo el procurador de Colombia, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo que convocar una Asamblea Nacional Constituyente, como la propone el fiscal y los de las hartas cortes que quieren ver, ven grave la cosa, que les dan, van a quitar el puesto, lo van a joder. El procurador dijo, no señor, aquí hacerle un favorcito a las altas cortes y a la FARC con la Asamblea Constituyente, no señor, lo dijo aquí en Bucaramanga. Para el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, una nueva Asamblea Constituyente sería otra concesión para las FARC e iría en contra de los intereses de las víctimas. Una constituyente como la plantea la Comisión Interinstitucional es inconveniente y es inoportuna. Si la convocatoria de la constituyente es una concesión más a la FARC, eso per se la deslegitima. El jefe del Ministerio Público aseguró que la sociedad colombiana está hastiada de la violencia y rechazó tajantemente los actos del ELN en contra del cabo Edgar Ávila. Esa acción es una acción que deslegitima las conversaciones que se han iniciado con el Ejército de la Liberación Nacional. La violencia no puede ser el origen de ninguna conversación ni de ninguna otra concesión más. Colombia está hastiada, la sociedad está hastiada, las víctimas están hastiadas y las víctimas solo somos todos los colombianos. De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de 2 comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Forplas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Forplas, Chipichape, Santanderiana de Cascos. Amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Forplas. Feria de las Dos Ruedas 2015, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 380 expositores, 25 países, mayo 21 al 24 en Plaza Mayor Medellín. Allá vamos a estar después de que vayamos al Rally Internacional Carly Davidson. Los Renegados van a ir encabezados por mi amigo Julián Páez, Hernando Méndez, don Alejandro Pacheco. Saludo motero para usted, para su Zuli, para su señora esposa, la esposa de Alejandro Pachequito, en el barrio La Victoria. También saludo motero para los Chiller, César Chiller, Jorge Chiller. Alarmas Chiller, donde me instalan las alarmas para mi moto, le arreglan las luces, le hacen los trabajos eléctricos, todo, y para los carros también. 65 motos y 24 carros fueron inmovilizados hoy cuando cambió el nuevo pico y placa. Esté trucha, no lo viole porque van a seguir los operativos. Aquí a Rafael Horacio no le interesa, al director de tránsito, regular donde hayan más accidentes, sancionar a los infractores, donde hay más sitio donde más se cometen infracciones y regular el caos vehicular. No le interesa, le interesa es con las grúas, pilas, no de papaya, no violan el pico y placa.
Los vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8 hoy no pueden circular por Bucaramanga. Así se dio inicio a la nueva rotación de pico y placa. Varios infractores cayeron en los controles de los agentes de tránsito. Se han inmovilizado 24 vehículos por infringir la medida del pico y placa. Y es que durante los controles se evidenciaron otras infracciones. El seguro vencido y la falta de licencia son las más comunes en los motociclistas. No portan la tarjeta de propiedad, infringiendo normas como semáforos en rojo también. Pese a que algunos vehículos tienen permisos, deben cumplir con un horario donde no pueden circular. La motocicleta tiene que cumplir un horario de 6 a 9, no pueden transitar, y de 5 a 8 también no pueden transitar. Los que tienen permiso. Recuerden, motociclistas y conductores, que el pico y placa va de 6 de la mañana a 8 de la noche y que es en toda Bucaramanga. Ojo, no de papaya, porque Rafael Horacio es jodido. A él no tiene a los agentes. Usted no se ponga a pelear con los agentes de tránsito, ellos no tienen la culpa de que haya pico y placa ni que les hagan retenes. ¿Por qué? Porque a ellos los mandan, y si ellos no cumplen los jode, director. Ni siquiera el comandante Gerardo Hernández puede decir nada porque los friega. Le forman disciplinario, lo que sea. A Rafael Horacio le interesa es sacar, partir a todo el mundo. A él no le interesa regular donde más accidente y donde más violan la norma de tránsito los motociclistas, los que se matan por los andenes, los que se meten por los separadores, los que cometen en contravía, los que se comen los semáforos. No, a él no le importa eso, los que van con sobrecarga, los que van tres en una moto, dos adultos y un bebecito de brazos. A él no le importa eso, a él le importa es joder a la gente en retenes, así de que no den papaya. Saludo, Motero, para todos ustedes, y que tengan una feliz noche. Muchas bendiciones. Saludo, Motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.